teléfono y tus padres o tu familia se molestaba porque ahí estabas todas las horas usando una línea telefónica. También no tiene mucho tiempo. Cuando la única manera de comprar música era la tienda. Hoy, pues, yo recuerdo que tiene muchos meses que no me paro en una sucursal del banco. Ya no voy a la sucursal. Todo se hace ahora electrónicamente. ¿A quién le tocó ponerle a sus cámaras película? Bueno, eso todavía hasta hace 5 años, pues era común. Comprabas una cámara que le tenías que mandar revelar las fotografías. Las cámaras de fuera de las profesionales se murieron cuando los smartphones, ¿no? Por la cantidad de fotografías. Y bueno, si recuerdan cuando las computadoras tenían CD-ROM, yo aquí muchos de ustedes van a decir, claro, pues, la mía todavía tiene. Bueno, pero eso ya pasó de moda. Hoy el almacenamiento ya no se hace por CD-ROM. Como pueden darse cuenta, prácticamente todo lo que para nosotros es normal o fue normal, ya es historia. Y aquí les voy a dejar un video que está muy curioso porque está narrado por niños. Entonces, ahí está. I remember when you had to be at a computer to get an email. When you played music on CDs. I remember when video conferencing had that weird delay. I remember when laptops would you had to go to a theater to see a first-run movie. Airplanes didn't have broadband. TV sat on the floor. I remember when you couldn't make a movie on a cell phone. I remember hotspots. I remember putting film in the camera. I remember paying cash. I remember when you had to buy your music at the store. I remember dial-up. I remember single core. What was once normal is now history. I'm glad it's now and not then. Keep leaping ahead. We like it when you change the world. Okay, bueno, ahora, ¿cómo es el tema de la movilidad? Les decía que para muchos la movilidad está en la adolescencia. Pueden ver cómo es que hay un crecimiento muy grande de adopción de dispositivos móviles. Y sobre todo, bien interesante, ver cómo la penetración de smartphones en el mundo sigue creciendo. Estamos hablando de 1 billón o 1,000 millones de smartphones en el mundo. Lo curioso es que 1.5 millones de activaciones de dispositivos en Android se llevan a cabo cada día. Hay más usuarios de Android todos los días que niños o nacimientos en los Estados Unidos. Esto es impresionante. Entonces, yo a muchos de ustedes les preguntaría, ¿cuántos dispositivos tienen para estar conectados? Todo mundo comenzó con un teléfono o una computadora en casa. Pero yo les puedo asegurar que hoy muchos de ustedes tienen alrededor de 4 o 5 dispositivos móviles todo el tiempo. Tienen una tableta, tienen un smartphone, tienen un iPod, tienen una computadora de escritorio o tienen un equipo portátil. Incluso, pues hablamos de otras cosas que se van a conectar a internet y que vamos a hablar más adelante. Los móviles están revolucionando el mundo. Y no nada más hablamos de aspectos de redes sociales, sino hablamos, por ejemplo, de la manera en que los trabajadores se están, digamos, beneficiando de un dispositivo móvil. El 34% de la fuerza de trabajo en el mundo ya usa un celular como herramienta. Digamos que los trabajadores de hace
30 años, pues no tenían un teléfono celular como una herramienta, o no tenían un dispositivo, una tableta como herramienta de trabajo. Estabas hablando de otra concepción de trabajos. Las redes sociales también tienen un impacto muy grande, ¿no? Hablamos de crecimientos del 51% de año sobre año de usuarios de Facebook. Es impresionante. También hablamos que la nube es otro de los detonadores. ¿Ustedes sabían que cada 5 minutos son sincronizados 1 millón de archivos en Box? Esto nos da alrededor de 288 millones de archivos sincronizados al día. Es mucha información. La nube se está volviendo en un recurso natural. Así como hace muchos años había petróleo, o había vapor para la industria, o hubo la invención de la electricidad, todos estos aspectos, hoy el Big Data es el recurso natural por excelencia. ¿Pero qué hay de la movilidad a lo largo del tiempo? Bueno, pues ustedes van a empezar a ver que en un futuro la movilidad va a presentar algunas tendencias importantes. Hablamos de la adopción de la nube dentro de los móviles, redes sociales, una cantidad impresionante de sensores que van a estar disponibles en los dispositivos, tecnologías táctiles e innovaciones, que voy a hablar un poquito de esto, y algo que se llama contextual computing. ¿Alguien sabe qué se refiere al contextual computing? ¿No? Para mí es la tendencia más importante de movilidad para los próximos meses, ni siquiera hablamos de años. Y estoy seguro que muchos de ustedes han usado Google Now. ¿Saben qué es Google Now? Bueno, eso es cómputo contextual. Y digamos, es una tendencia que nos va a permitir sacar provecho de algunos factores externos que están alrededor y que no nos damos cuenta. Es decir, a través de la nube, con este tipo de aplicaciones y la información que se está recolectando, tu teléfono va a ser capaz de recomendarte lo que está alrededor, o va a aprender cuál es tu rutina todos los días, que si vas a la escuela o vas a trabajar, entonces va a estar identificando este comportamiento y te va a estar dando información alrededor de tus hábitos. Si cambia el clima, te lo va a notificar, y todo este tipo de información que van a estar recibiendo. Multiplataforma es un hecho que no todo es Apple, hay otras plataformas. Y vamos a empezar a adoptarlas inclusive en dispositivos que antes ustedes no se imaginaban. También la inmersión o experiencias 3D. ¿Alguien ha empezado a tener ya uso de realidad aumentada? ¿Han oído hablar de eso? Bueno, pues cada día se van a incorporar más ese tipo de innovaciones en los dispositivos. Y por último, la seguridad. Es un factor muy importante el cifrado de información, o el almacenamiento, o en la transmisión de datos que ustedes tienen sobre sus dispositivos. Ahora, ¿qué es el context computing? Bueno, como les había explicado, se trata de toda una innovación alrededor de sus dispositivos que les va a permitir, independientemente de donde se encuentren, tanto físicamente como a la hora del día, su teléfono o su tableta va a comenzar a generar un patrón y a capturar información a lo largo del día, que posteriormente va a ser analizada y generando una serie de notificaciones que para los usuarios van a ser muy importantes. Es decir, si tu teléfono o tu tableta está registrando lo que ustedes están haciendo a lo largo del día y dónde lo están haciendo, lo más probable es que reciban una recomendación. Existen aplicaciones como Google Now, o en el caso de los que tienen plataformas de iOS, pues estas otras opciones, como sería el Grok, que les va a permitir exactamente tener una experiencia de cómputo contextual. Ahora,
¿qué hay de la evolución de las interfaces? La tecnología Touch ha tenido muchos cambios. Si hablamos desde aspectos, por ejemplo, Touch capacitivo, resistivo, a lo mejor es muy técnico el asunto, pero es una diferencia importante en la experiencia. Digamos, hay tecnología Touch que es diseñada para ser usada con guantes. Entonces, si ustedes han tenido alguna experiencia con un dispositivo que al ponerse un guante, pues no responde. Entonces, hay una versión de esta tecnología Touch porque tiene aspectos, por ejemplo, para ser usado en ambientes médicos. Un cirujano tiene un guante quirúrgico y cuando va a una pantalla, pues necesita una tecnología que le responda. Entonces, no nada más piensen en un celular o en una tableta, que es Touch, sino va a haber una cantidad de dispositivos, appliances o aparatos en la casa o en la oficina que tienen esta tecnología y que no precisamente tiene que ser la misma. ¿Han oído hablar de Gorilla Glass? Gorilla Glass es una innovación que afortunadamente para los que de pronto maltratamos el dispositivo nos está garantizando un poquito la duración. Pero hay materiales que son flexibles, que son más resistentes a rayones o a caídas y que para nosotros pues es una maravilla porque nos duran más nuestro dispositivo. En temas de interfaz Touch, hay otras tecnologías que van a empezar a aparecer como Leap Motion. ¿Alguien ha oído hablar de Leap Motion? Bueno, creo que todo mundo alguna vez ha jugado con estas consolas que tienen sensores de movimiento. O sea, no hay que estar físicamente tocando la pantalla, sino simplemente con el sensor puedo tener acceso a una serie de comandos que reconocen ya sea el rostro o pueden incluso hacer alguna navegación dentro de un Smart TV o dentro de una computadora o de una consola de juegos. Este tipo de reconocimiento o autentificación va a estar disponible ya en los próximos días. Es decir, ustedes a su teléfono celular lo van a poder desbloquear simplemente con la foto. Aunque los perciba, lo reconozca el patrón, se va a poder desbloquear. O en el caso de autentificación de usuarios, también a través de la voz o a través de la foto o a través inclusive de tu teléfono celular, que puede traer otra tecnología que le va a servir también de mecanismo de verificación de que es la persona. Hablamos también de muchos sensores que se están incorporando. O sea, es impresionante. Hablamos, por ejemplo, de cámaras, que por cierto, por los selfies, la cámara frontal se está volviendo más importante que la otra cámara. ¿Por qué? Pues porque la gente hoy está buscando tener una mejor calidad en sus fotografías, inclusive en temas de iluminación, en la parte frontal. Entonces van a empezar a ver cómo cada vez más de venir de cámaras VGA con una resolución muy mala, vamos a empezar a ver un mejoramiento en la resolución de las cámaras frontales. Probablemente lleguemos a los 11 megapíxeles, ¿por qué no? También vamos a incorporar brújulas, giroscopios, acelerómetros, GPS, micrófonos, barómetros, termómetros y sensores de proximidad. Todo eso en su smartphone. ¿Y esto por qué? Porque justamente hablamos hace un rato del cómputo contextual. Va a identificar tu teléfono que te encuentras fuera de casa por el GPS, cuál es la temperatura, si te estás acercando al teléfono o incluso si tu teléfono está siendo usado con propósitos de seguridad o verificación. Vamos a ver más adelante unos usos increíbles de este tipo de tecnologías, inclusive para el propósito de pagos. Muchos de los teléfonos que ustedes tienen hoy día ya tienen NFC. ¿Han oído hablar de NFC? NFC, pues es una tecnología que por contacto nos va a permitir establecer comunicación entre dos dispositivos. Y el primer propósito más inmediato que vamos a ver es el pago o el micropago. Es decir, tu cuenta de débito va a estar relacionada a tu teléfono celular. Y cuando vas a la máquina vending para escoger un refresco o una botana, en lugar de dar monedas o meter billetes, simplemente vas a pagar colocando o acercando tu teléfono celular.
obviamente el teléfono tiene que estar seguro que eres tú. Y para eso son todos los sensores que ven ahí. Biométricos, de reconocimiento facial o de voz, que les van a permitir al teléfono realizar una transacción. El impacto de las redes sociales también es un aspecto importante. En el pasado, por ejemplo, cuando había un terremoto en Japón, pues la información fluía con cierta velocidad. Hoy, con redes sociales, prácticamente cualquier evento prácticamente es disparado de manera instantánea. Entonces, el impacto de las redes sociales es positivo y también es negativo. Y eso ha influido incluso en la manera en que los consumidores hacen sus compras. En el pasado, el marketing se realizaba de esta manera. Es decir, primero se generaba una necesidad, después se desarrollaba el interés de los consumidores, hasta que al finalmente conducías a la venta de un dispositivo o de un producto comercial. Hoy con las redes sociales esto ha cambiado. Prácticamente se reduce a dos pasos, donde a través de la red social tú puedes hacer un buen comentario promocionando algún producto y de manera inmediata puedes tener el efecto a cambio, digamos, de los otros aspectos comerciales que antes se tenían, ¿no? También hay que comparar el tiempo que los usuarios gastan hoy al tener, por ejemplo, aplicaciones web o aplicaciones instaladas en sus dispositivos. Antes, digamos, el uso de aplicaciones era muy bajo, el tiempo. La gente navegaba mucho y pasaba mucho tiempo en las redes sociales. Hoy podemos ver que el impacto o el uso de aplicaciones web o aplicaciones instaladas prácticamente consume la mitad del tiempo el usuario en su dispositivo móvil. Yo les puedo decir que muchos de ustedes tienen ya apps, ya cambiaron ese esquema anterior o legacy que se tenía, que vamos a hablar un poquito más adelante de él. Y justamente, digamos que estos son los dos aspectos o escenarios que se presentaban típicamente de los usuarios. Es decir, en el pasado, y estoy hablando del pasado de hace 2 o 3 años, no estoy hablando de más de eso, teníamos escenarios donde yo tenía una plataforma donde le instalaba localmente en mi disco duro información y además tenía aplicaciones locales. Todo el mundo usaba Office. Esto me llevaba a la instalación de drivers para que funcionaran mis dispositivos. Al mismo tiempo, necesitaba yo tener infraestructura, si yo era una compañía, para tener almacenamiento, o tener servidores, o tener aplicaciones. Y hacía uso de servicios, por ejemplo, reservaciones de hotel o reservaciones de auto, pues que las hacía a través de internet, pero en una computadora de escritorio. Este era el escenario común en esa época. Hoy, por la transformación de las multiplataformas, del incremento de la movilidad y de los factores económicos, nos están llevando a cambiar el modelo. Y hoy la movilidad se ve así. Yo ya no instalo drivers, lo que instalo son apps. Por otro lado, ya no necesito infraestructura o instalar infraestructura en mis negocios, sino puedo usar servicios de nube, que es mucho más económico. Y en lugar de hacer una reservación de una manera tradicional, a través de un call center o a través de un portal de un hotel, estoy yendo a servicios de colaboración, donde yo puedo poner poner en venta o en renta, por ejemplo, mi casa, para que alguien más venga de vacaciones. Y en lugar de rentar un auto de moneda tradicional, hay servicios como Carrot. ¿Han oído hablar de Carrot en México? Carrot es una empresa que te renta un auto por hora. No lo hace por día o por semana. Entonces, tú con una app en tu dispositivo te encuentras aquí en Guadalajara, aquí en la zona de Expo, puedes ver que quieres o necesitas transportarte al otro lado de la ciudad y rentas el auto por una hora.
Entonces, obviamente, te registraste, tienen tus datos, te lo facturan y tú vas, tomas el auto y lo estacionas a donde te vas a ir a transportar. Entonces, está cambiando el concepto de transacciones móviles sobre el cómputo tradicional. Por otro lado, la información, el análisis de información. Vemos una cantidad muy, muy grande de datos que se está generando todos los días. Para que se den una idea, ¿no? Los terabytes que se generan a través de pues las fotografías, videos, tweets o cambios de estatus a través de sus dispositivos móviles requiere de mucho espacio. Y si lo comparamos esto con lo que ocurría hace unos años, en el pasado los recursos naturales era el petróleo, era el vapor o era la electricidad que servían para mover la industria. Hoy el recurso natural por excelencia es el Big Data, toda esa información que se genera todos los días. El tema es cómo lo vamos a generar y dónde lo vamos a almacenar. Se requieren de otros elementos, se requiere de la nube para almacenar, se requieren de herramientas de análisis para obtener resultados. Entonces se está poniendo interesante porque hoy ya vemos una gran cantidad de dispositivos para usarse. El término en inglés es pues a lo mejor muy poco ilustrativo, pero vemos la gran cantidad de dispositivos como pulseras, cinturones, collares e incluso ropa que tiene sensores. ¿Alguien de ustedes ya está usando las pulseras para hacer deporte? Bueno, ese tipo de dispositivos hoy están generando una cantidad de información, porque seguramente tu pulsera sabe cuántos pasos das al día, cuántas calorías estás ingiriendo todos los días, cuál es tu peso. Incluso en las redes sociales, con tus amigos, podrías saber quién de los de la comunidad hace más ejercicio que tú. Y toda esa información. Para aspectos de salud o médicos, hay marcapasos y hay dispositivos que prácticamente son implantes, que tienen comunicación y están generando datos todo el tiempo. Si tratamos de analizar, fíjense lo que ocurría en el pasado. Con toda la información que se generaba, las empresas se la pasaban investigando o generando reportes de qué había pasado. Entonces, si esto me lo llevo a una empresa, a una pyme, pues seguramente van a estar investigando, a ver, el contador quiere saber cuánta mercancía de tu compañía se facturó. O sea, siempre era historia hacia atrás. Hoy es al revés. Con toda la información que se genera, estoy yo pronosticando, me estoy adelantando, me estoy anticipando. Por eso hablamos de cómputo contextual. Tu teléfono ya sabe a dónde vas a ir y ya sabe qué es lo que tú estás buscando en Google. De tal manera que probablemente incluso te recomiende algún concierto o algún producto que va a estar disponible en los próximos días. Porque ya conoció tus hábitos, se está anticipando. Hablamos de dispositivos conectados y es impresionante cómo en la década de los 90 había nada más 300,000 dispositivos en el mundo conectados. Y el propósito más importante era el correo. Ese era el principal uso que se le daba a la tecnología. Vemos después cómo se incorpora ya casi en el año 2000, 90 millones de dispositivos, y hablamos de computadoras, teléfonos, televisiones y algunas tecnologías que hoy son familiares como el Wi-Fi o el USB, el Bluetooth incluso. Con el tiempo vemos cómo esto empieza a transformarse en plataformas. Incorporamos el Apple TV, el HDMI y los servicios de comunicación a través de Wi-Fi. ¿Alguien ha oído hablar, por ejemplo, de WiDi? ¿Saben lo que es WiDi? Ok, pues imagínense que tu computadora, típicamente para que pueda proyectar esta presentación, aquí estamos usando un cable. Este cable es un cable VGA o un cable HDMI que va conectado al proyector. ¿Vale? Bueno, esto ya no existe. Ya no hay futuro para eso.
eso va a ser inalámbrico y eso es Wi-Fi. Va a ser transmitir esta misma presentación vía la red. Entonces, el proyector va a traer Wi-Fi, tu televisor va a tener Wi-Fi, tu monitor Wi-Fi. Entonces, el escritorio va a ser totalmente inalámbrico. De tal manera que de tu celular vas a poder enviar o transmitir información directamente para presentar o mostrar contenido. ¿Alguien ha escuchado de Chromecast? Chromecast, ¿sí? Impresionante, porque esto es un dongle parecido a los de USB, pero tiene una conexión HDMI. Y ese dispositivo, que parece un USB, lo conecto a un TV o a un monitor. Desde tu smartphone puedes ver Netflix y lo que haces es que una vez que seleccionas el programa, simplemente lo envías. Y quien hace el stream es el Chromecast, no lo hace tu teléfono o tu tableta. Entonces simplemente lo que tú haces es seleccionar contenido y mandarlo. Lo van a ver más adelante. Eso ya es real, ya está disponible. Vale $35, son como $400 este dispositivo en Best Buy. Y luego vemos cómo se empiezan a integrar otros dispositivos que no son típicamente computadoras. Hablamos, por ejemplo, de plataformas, ya está el Wi-Fi. Hablamos de dispositivos que antes no tenían internet o conexión, como estas pulseras o estos relojes, o bien el auto. Incluso hace unos días hubo un anuncio de Google de toda una plataforma que va a ir instalada, basada en Android, dentro de los autos. Más de 150 fabricantes de automóviles ya están incorporando Android a las computadoras a bordo. Entonces, igualito que ustedes están pensando en desarrollar apps para su teléfono, pues entonces estamos hablando que hoy los automóviles van a tener las mismas características. ¿Qué viene en el futuro? Para empezar, va a ser 1 millón de millones de dispositivos conectados. Y ahí vamos a encontrar cosas que hoy no nos imaginamos que están conectadas. Hablamos probablemente de la regadera, hablamos, por ejemplo, de la lámpara de tu casa, o hablamos de un refrigerador, de una lavadora. Incluso hablamos de la máquina vending, o hablamos del semáforo de la esquina. Que toda esa información nos va a servir para ir recolectando y tener tus hábitos. Entonces, una vez más, el cómputo contextual. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Esto es el futuro. IoT, o el Internet de las Cosas. Esto es una tendencia que va a empezar a aparecer y que está incluyendo todos los sensores que tu teléfono tiene para sacar provecho y almacenar información. Hablamos de un impacto tremendo de esta nueva generación de dispositivos. No piensan en tabletas y en smartphones, piensen en la lavadora que tienen en casa, en el refrigerador, piensen en la máquina de refrescos, piensen en todo lo que puede estar conectado y la cantidad de información que se va a generar. Ahora, este es un mercado muy grande. Desde el punto de vista económico, va a generar una derrama importante, porque yo les puedo asegurar que muchos de ustedes ya están pensando que para Navidad van a comprarse la pulsera o el collar. Y este dispositivo Chromecast, que les comentaba que vale $35, pues va a permitir que tu televisor convencional se convierta en un Smart TV. Entonces, esto es una realidad, el Internet de las Cosas. Y esto, para que sea posible, hablamos de que se necesitan de dispositivos o clientes. Normalmente, esas pulseras o los Google Glass se están conectando a un dispositivo llamado Host. Es decir, lo conectan a tu smartphone o a tu tableta. Pero la tendencia es que todos estos dispositivos se conecten directamente a Internet. Es decir, la siguiente generación, la pulsera va a tener una conexión directa. El Google Glass va a tener una conexión directa. Tu televisor ya está conectado a Internet. Entonces, todos estos dispositivos están generando una cantidad muy grande de datos.
que esto está definitivamente creando un volumen importante de información que puede ser explotado y analizado. Hablamos una vez más de recursos renovables, como puede ser el petróleo incluso, o el vapor. Ahora, los sensores, la tecnología touch y todo esto que hay alrededor de los dispositivos de internet o conectados a internet, están creando este concepto de cómputo contextual, que ya les he preguntado si han usado Google Now, y es justamente el poder tener información acerca de sus hábitos a través de todos estos sensores. Es una realidad. Y esto va a ser posible gracias a la incorporación de todo este tipo de tecnología, ¿no? Hablamos en términos de salud, en hospitales, de cómo se están incorporando pues tags dentro del cuerpo humano con la intención de hacer, digamos, una generación de información histórica, por ejemplo, de tu estado de salud. O también hablamos de las pulseras o los Google Glass. Hay también una tecnología de display muy importante, nueva, que se llama Heads-Up Display. Esta tecnología a mí me parece muy interesante porque va a empezar a aparecer. Originalmente fue desarrollada para términos militares. Por ejemplo, los pilotos de la Fuerza Aérea, dentro del casco, tienen una pantalla. Entonces, esta pantalla, pareciera de realidad aumentada, les permite tener interacción, inclusive de voz, y estar en este momento pues teniendo información en línea. Esta tecnología va a empezar a aparecer en otros aspectos de la vida cotidiana. Y hablamos, por ejemplo, que para el año 2017, o sea, dentro de 3 años, va a haber más de 5 millones de automóviles que van a tener su parabrisas con esta tecnología. O las ventanas de los pasajeros con esta tecnología. Y van a ver lo impresionante que es. No nada más la tecnología está cambiando al mundo, sino está haciendo algunas aportaciones importantes, como en el caso de la tecnología automotriz. Hoy ya están disponibles los tags. Con un tag yo puedo poner dinero con mi tarjeta de crédito o prepagar, y puedo tomar el automóvil e irme en la autopista y pagar el peaje sin que tenga que bajar la ventanilla. Todo esto por el tag o esta etiqueta que contiene información de identificación. Hablamos de navegación, GPS y la nueva generación. Hay una serie de mejoras. E inclusive hablamos de entretenimiento. O sea, hoy en mi auto puedo llevar la música que yo sincronicé previamente en mi iPod, y no importa porque está en la nube. O sea, el carro va a tener conexión a internet. Entonces, lo que yo hice en mi iPod o en mi computadora en mi casa se está viendo reflejado de manera automática. Y por otro lado, la autonavegación o la conducción automática. O sea, ¿ya vieron que existen autos que se estacionan solos? Bueno, la siguiente generación es que el auto conduzca solo. Y existen ya las herramientas de Google para que esto sea posible. Entonces, de pronto, pues el auto va a entrar en modo automático, piloto automático, tú te vas a subir y va a ser más seguro ese auto que lo manejara una persona. Sobre todo cuando es viernes y nos vamos de fiesta. Y bueno, eso es un poquito de la tecnología HUD que les decía, que para el 2017 tiene un tamaño de mercado de casi 3 billones de dólares, y va a haber casi 9 millones de dispositivos con esta tecnología. Entonces, directamente en la ventana es una pantalla touch, o tu parabrisas va a ser una pantalla touch. Entonces, todas estas innovaciones que les he mencionado ya están disponibles. Y en este video que les voy a mostrar nos va a permitir hacer un resumen de todo lo que hemos conversado. Bueno, pues de mi parte es todo, pero los dejo con este video.
from the previous meeting. Perdón por el detalle técnico, pero bueno, están mis datos de contacto. Yo soy Miguel Ángel López. Cualquier información acerca de las tecnologías emergentes que acaban de ver, no duden, me pueden mandar un email o un tweet y estoy para servirles. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o no? ¿Sí? A ver. Bueno. Con tantos aparatos que se van a estar conectando online, hace unos años se estaba hablando de que había un límite para la web. Entonces, entre más y más estemos conectando, ¿no llegaremos a ese límite, a saturarlo y hacerlo lento para tanto usuario? Ok, bueno, indudablemente la saturación de las redes es una realidad por la cantidad de dispositivos y por el ancho de banda. Pero esto también está incentivando a las empresas de tecnología a tener cada vez más dispositivos eficientes que hagan mejor uso de los recursos de Internet. Es un todo un reto y estamos hablando inclusive de la nueva generación de direcciones IP porque también tiene un número finito. Entonces, el Internet de las cosas está empujando a que los fabricantes justamente hagan estas mejoras. No quiere decir que hoy estemos listos. Hoy, sobre todo en Latinoamérica, tenemos muchas restricciones. O sea, yo jamás me imaginé que en casa iba a tener probablemente 100 megabits de conexión a Internet. Cuando hablábamos que hace unos años el dial-up era lo máximo que podíamos conectarnos, ¿no? Entonces, en resumen, sí, hoy es una preocupación, hay una restricción. Sin embargo, estamos trabajando para que la nueva generación de usuarios tengan una experiencia tanto de uso de ancho de banda o inclusive de consumo de energía de estos dispositivos mucho más eficiente. ¿Alguna otra? A ver, por allá atrás, ¿me ayudas con el micrófono? Hola,
¿qué tal, Mike? Hola. Es Julio, soy profesor de la UNAM. Mi pregunta es la siguiente. En México, la cuarta generación en tecnologías, bueno, lo que es telefonía o tecnologías móviles, sí. ¿A partir de qué año, 2015, 2017, ya estarían bien implementadas en México? De tal manera que la pregunta va focalizada en el sentido de el uso de todas estas aplicaciones, todas estas tecnologías emergentes. ¿México estará preparado aproximadamente en qué tiempo? ¿3 años o estamos ya entrando a estas nuevas tecnologías? Mira, la brecha digital de México y Latinoamérica respecto a cualquier otro país del mundo es prácticamente nula. Hoy ya hablamos de que la adopción de estos dispositivos, cuando se hacen los anuncios o lanzamientos, se hacen globales. Ya es un mundo que prácticamente es global en todo, no nada más en tecnología, sino en servicios y en cualquier otra situación alrededor de lanzamientos. Ahora, hablas de cuarta generación de telefonía celular. Sí, es un estándar que probablemente lleva en el mercado más de 5 años. La adopción en México va muy lenta. Sin embargo, es un tema de actualizar software de muchos de los switches de telefonía celular que hay en México. No es un tema de hardware. Es decir, ya hay antenas, ya hay switches, ya hay aplicaciones, ya hay dispositivos. Entonces, estamos viendo cómo estamos moviéndonos de 3.5G a 4G. Prácticamente el incremento del costo del LTE es menor. Obviamente con la rampa de disparo del mercado vamos a empezar a ver reducción de costo. Pero la infraestructura está lista. Probablemente no al mejor precio. La telefonía en México sigue siendo cara, perdón, pero el patrocinador lo sabe. Sin embargo, la idea es que en el futuro, y estoy hablando probablemente 2 años o 3, tengamos realmente servicios de banda ancha a un precio muy accesible y además a un ancho de banda superior. Yo te puedo decir que en términos de dispositivos y conexiones, LTE pues es la apuesta que todos los fabricantes de dispositivos móviles estamos teniendo. Entonces, eso va a permitir que en el mediano plazo baje el precio, el costo de esa tecnología. Y todo el mundo vamos a tener un teléfono de esos, créemelo, o una tableta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Ah, ¿qué, tienes una? A ver. Buenas tardes. Hola. Yo creo que todos están implementando, o sea, todos los dispositivos van a estar conectados dentro de una misma red, pero están tomando en cuenta las posibles vulnerabilidades que llegaran a haber, porque supongo que sí lo deben tomar en cuenta, ¿no? Ya que mucha gente tendría mucha información valiosa dentro de la red, pues. Ok, hablas de la seguridad entonces. La seguridad es una preocupación para todo mundo. Cuando hablamos de la nube, todo mundo pensamos inmediatamente en datos públicos. La nube no es pública, también es privada. Y para esto hay mecanismos de seguridad que se están incorporando, como es el cifrado, cada vez más sofisticado. Hablamos inclusive de túneles o inclusive VPNs que están permitiendo tener entonces tu información segura. La preocupación de muchos es que en el momento en que mi información está en la nube, prácticamente es pública. Bueno, déjame decirte que existen mecanismos que se están incorporando en todo el tipo de tecnología móvil para garantizar la seguridad de información de los usuarios. Con cifrado, antirrobos, hablamos de tecnologías como de localización o rastreo. Inclusive, te podría decir que con lo que existe hoy, yo te podría comparar con el nivel o la
cantidad de seguridad que se tenía probablemente hace 15 años, únicamente por las agencias de seguridad nacional, como podrá ser la CIA o en México la Seguridad Nacional, ¿no? Entonces, es una preocupación, pero la nube, créeme, hoy hacemos uso de muchos servicios en la nube que no propiamente están poniendo en riesgo, ¿no? Y yo te podría decir, la televisión de paga, pero por internet, es una de las pruebas, ¿no? El hecho que tú compres música y que tengas todas tus canciones en la nube, pues lo hace mucho más interesante y atractivo, y no por eso alguien te va a robar lo que tú has comprado, ¿no? Inclusive está más seguro en la nube que si se te llegaran a robar tu iPod o tu computadora, porque de ahí la puedes recuperar, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que la nube es segura a pesar de que puedas pensar de que está vulnerable, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y pues disfruten del evento, que realmente hay muchas cosas que ver y hacer. Buenas tardes, gracias.